Amigos productores, bienvenidos a una nueva edición de Solo Campo. Les estamos presentando este programa desde San Genaro, en la provincia de Santa Fe. Estuvimos en Arequito, visitamos la fábrica de sembradoras Tansy. En Cañada de Gómez, campo líder Nidera, junto a su distribuidor VTB Seed. Además, con nuestras cámaras, viajamos a Mendoza para acompañar al laboratorio Micofos. Y en nuestra ciudad, en San Genaro, mostramos los nuevos modelos de Orio Hermanos. Quédese con nosotros, los auspicios y el Solo Campo de hoy. Gherardi, 84 años fabricando calidad en sembradoras y herramientas manuales. Agroprofesional, consultora agropecuaria. Asesoramiento técnico y gestión profesional de empresas agropecuarias. www.agroprofesional.com.ar. 70 años fabricando equipos para el sector agropecuario. Robustez, calidad y versatilidad en nuestros productos nos convierten en referentes del país. Acoplados con ESE. Propiedades AG, casas, lotes, departamentos, chacras y campos. Desarrollos en la región y Villa Carlos Paz. Departamentos en preventa, en cuotas y en pesos. Propiedades AG, Alberto Geuna. El Trébol, www.propiedadesag.com.ar. Búscanos en Instagram, @propiedadesag. Sembradora Monumental Airdrill. Otro producto de Agility Batista. Nueva generación en sembradoras. Conicar, una ganadería destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas para producir carne de máxima calidad. Conicar, ganadería 5 estrellas. Pulverizadoras CIA de PLA. Un pack de tecnología inteligente para potenciar tu trabajo. PLA, el valor de crecer juntos. Rinsu, negocios agropecuarios, distribuidor oficial, semillas Pioneer para toda la región. Asesoramiento agronómico, Rinsu, negocios agropecuarios, Carcarañá, Santa Fe. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo, estamos en Cañada de Gómez, campo líder de Nidera, la Red In, junto a VTB Seed. Ingeniero Pablo Tiberi, gracias por la invitación. Pablo, bueno, contanos de qué se trata esta convocatoria. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por venir. La idea es, bueno, que vengan los productores, que vean un ensayo a campo con las condiciones que ellos siembran. Nosotros metemos toda la paleta de nuestros híbridos y ponemos al lado algunos de la competencia, que son los maíces que compiten, digamos, en el mercado con los nuestros. Y la idea es que puedan ver cómo funcionan en un ámbito real, no en un teatro real. Exactamente. ¿Qué materiales han probado aquí? En este ensayo está el más vendido, que es el 7761 BT Triple Pro. Después un material nuevo, que es el 7621 VIP 3A3, que ese es un poco el que va a reemplazar al 7761 en la siembra de primera. Después el 7921, que es el VIP 3A3, que, bueno, aporta tecnología no solo para control de insectos, sino también para control de maleza, al ser CL y Viptra. Y después, bueno, 7784 de los más viejos y 7818 Viptra 3. Bueno, ¿cómo le fue en esta zona al maíz este año? Y bueno, por desgracia, bueno, no hubo las precipitaciones que necesitamos, pero lo que se sembró temprano y se viene cosechando, si bien no son los rendimientos que se esperaban, no están andando tan mal como uno podría suponer. Exacto. ¿Algún híbrido es más resistente cuando falta el agua? Y el 7761 de los nuestros, que es es muy estable, bueno, acá en el ensayo se va a poder ver, si bien no pudo alcanzar el potencial que puede alcanzar normalmente, viene cumpliendo con las expectativas. Te saco del maíz, te meto, sí, en la soja, las lluvias llegaron a tiempo.
Y la lluvia, por eso, la soja, en soja sí llegaron a tiempo, se están recuperando un poquito, venían sufriendo bastante, y bueno, y ahora haría falta que llueva más todavía, ¿no? No alcanza con lo que viene lloviendo. Pablo, háblanos de la relación que tiene BTV Seed con Nidera, ¿cómo están trabajando? Nosotros somos los representantes exclusivos de Nidera en la zona. Nosotros abarcamos lo que es la ruta 9 de Rosario a Tortugas y bueno, y para arriba hasta San Jorge. La idea es bueno, llegar directamente al productor con todas las tecnologías que tiene Nidera y asesorándolo con todas las herramientas que tenemos. Nosotros hacemos no solamente la venta del maíz, sino todo un acompañamiento y una recomendación de densidad a través de plataformas que venimos manejando. Tenemos los servicios de postventa con un dron, donde le hacemos informes sobre el maíz sembrado, de implantación, de índice verde, y también podemos hacer antes de la siembra una evaluación del lote de maleza y sacando la superficie donde tienen maleza, y si el productor tiene posibilidad de aplicar en forma diferencial, le podemos dar esa herramienta. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras, estamos en Arequito, provincia de Santa Fe. Fabián Guida, gerente de ventas de Tansy, nos recibe en la fábrica, nos cuenta cómo se preparan para Expoagro 2022. Bueno, yo creo que este va a ser un año de los más importantes de nuestra empresa de Tansy en Expoagro, porque si bien no solo por la amplitud que va a tener el stand, la ubicación que va a tener el stand y la cantidad de superficie, sino por la cantidad de modelos de maquinaria que vamos a llevar este año, la variedad y el tamaño de las maquinarias que van a ser imponentes. Obviamente que estamos invitando a clientes, amigos, a todo el mundo, porque queremos que nos vean, queremos compartir con ellos esta sensación de que uno está haciendo las cosas bien, de que va para adelante, de que va creciendo, y bueno, queremos compartirlo además de que con nuestros clientes, que es la base de todo, con amigos y gente, concesionarios y demás. Fabián Guida nos cuenta sobre los modelos que Tansy va a llevar a Expoagro 2022. Bueno, toda la línea, los modelos van a estar presentes en toda la línea de exportación, la serie Tigon, va a estar la línea 9200 en distintas versiones de ancho de trabajo y capacidades de tolva, va a estar la línea Special 3, con una gran tecnología colocada en el cuerpo de siembra, y la línea Special 5, por supuesto, una de las vedettes, digamos, de las máquinas, también con la máxima tecnología incorporada en lo que es cuerpo de siembra y distribución y cuerpo en general. ¿Cómo están las ventas? ¿Cómo están las entregas? El testimonio de Fabián Guida en Solo Campo. Las entregas estamos muy bien. La verdad que hemos emprolijado lo que por ahí de afuera uno tiene que por ahí proponerse objetivos de conseguir la mercadería, que estuvo muy difícil el año pasado. Fuimos aprendiendo con la pandemia a anticiparnos mucho a las compras, eso fue generando un gran stock de mercadería en la empresa, que hoy nos da un plus, digamos, como para estar tranquilos, que solamente es hora de trabajo la que tenemos que poner adelante como para construir las máquinas que están vendidas. Las consultas no paran, a pesar de que el tiempo hubo sequía y hay todavía actualmente en varias partes, en muchas partes del país, pero sin embargo las consultas no paran, al contrario, están en normal, fluyendo en forma normal, y las ventas también, y estamos preparados como para que en Expoagro hay muchos clientes que ya nos hablaron que quieren ir a ver la máquina, definir allá, tratar de ver alguna forma de pago, ya están con intenciones de compra bastante firmes, digamos. Bueno, la mudanza se pospuso un poquito, digamos, se fue atrasando como todo trabajo. Yo creo que para este año, a mediados de año, vamos a estar en una parte
ya de la planta nueva elaborando componentes, todo lo que es la parte de pintura básicamente y toda la que es la parte de construcción de componentes de cuerpos de siembra. A mediados de año vamos a estar trabajando en la planta como para que a fin de 2022 se haga la inauguración. Quédese con nosotros. Hacemos una pausa en Solo Campo y en instantes regresamos con más. Acosta Maquinarias, nuevo concesionario oficial, sembradoras Tansy en El Trébol, San Jorge y Zona. Vaquillonas y toros Aberdeen Angus para servicio de otoño, marca líquida de Estancia La Iberia. Sangre 100% escocesa, gran fertilidad, precocidad y plasticidad de engorde. Basaldúa SRL, 5 generaciones en la producción ganadera. La Iberia, Zaira Noettinger, Córdoba. Reinventamos la forma de vivir haciendo hogares únicos y con un toque personal. Las casas realizadas con containers son el presente y el futuro. En Dossi Argentina tenemos una amplia variedad de diseños para personas que buscan un hogar ecológico, contemporáneo, rápido y a precios accesibles. Dossi Argentina, Las Rosas, Santa Fe. Búscanos en las redes como Dossi Argentina. Los invitamos al curso de posgrado en agronegocios. Brindamos una visión integral sobre el mercado agropecuario para adecuarse y entender los constantes cambios en las reglas de juego del sector. Nos acompañan sus máximos referentes, Salvador Di Stefano, Antonio Ochoa, Carlos Echepare, Diego Palomeque, Andrea Gentile, entre otros. El curso es anual y dura de abril a diciembre. Lo ofrecemos en metodologías a distancia o presencial en la ciudad de Rosario. Obtén un importante descuento por inscripción anticipada. Para más información, visítanos en www.agroeducacion.com/posgrado. Sumate a Agroeducación. Soagro, siempre junto al productor agropecuario. Distribuidor BASF, Nufarm, Helm, FMC, Rizobacter, Yara, Stoller, Casa Central, Carcarañá. Sucursales Montes de Oca y El Trébol. Nuevo camión DFM 1064 para 6 toneladas y JMC N900 para 4 toneladas. Ahora financiado al 17% anual. Orio Hermanos. Amigos productores, nuevo espacio en Solo Campo, en la ciudad de Cañada de Gómez, se presentó Bioxil. Nos lo cuenta Diego Perucci. Estamos organizando una jornada técnica que se refiere, bueno, a la primera charla a nivel provincia sobre uso de silicio biológico en agricultura. Si bien el silicio es un elemento que abunda en la corteza terrestre, de hecho es el segundo elemento que más abunda después del oxígeno, no está disponible en la parte agrícola. Bueno, esto es un silicio que viene importado de Arica, del norte de Chile, casi límite con Perú. Es un silicio que se extrae de algas marinas fosilizadas, lo extrae una minera, lo procesa, lo refina, lo microniza y se presenta como un polvo soluble para aplicación foliar. Bueno, tiene múltiples ventajas y un montón de beneficios que justamente vamos a estar difundiendo en esta jornada técnica. Cumple con tres finalidades principales. La primera es que es un bioestimulante y antiestrés para las plantas. O sea, que esto, ¿qué quiere decir? Que permite que aguante sequías, que aguante inundaciones,
que se recupere mejor de pedradas o de distinta inclemencia. La segunda es un insecticida biológico y mecánico, o sea, repele todo tipo de insectos. Y la tercera es un fungicida, lo que permite justamente evitar enfermedades en foliares principalmente. Hay productores en Armstrong que ya la campaña pasada lo empezaron a usar, trigo, soja y maíz, con excelentes resultados. Y nosotros, por ejemplo, en el campo nuestro, que somos productores también de la zona de Correa, lo estamos ensayando este año en soja y maíz. Y los resultados están a la vista y, bueno, de todas maneras estamos siguiéndolo de cerca para seguir viendo los beneficios y seguir descubriéndolo. Contentos de estar en Cañada hoy en esta jornada. Finalmente pudimos llegar para hablar de un tema nuevo que interesa, justamente que tiene que ver con el silicio en la agricultura. Nosotros desde hace un par de años que venimos desarrollando Silicon Biotech, básicamente enfocado al silicio como un elemento de nutrición, tanto en la agricultura como en nutrición animal también y otras aplicaciones. El silicio es un elemento central para mejorar la adaptación de los cultivos frente a condiciones adversas y sobre todo maximizar el aprovechamiento de todo el potencial genético que tienen los cultivos, las líneas cultivos que hoy estamos disponiendo en la agricultura en todo el mundo, ¿no? Entonces es un desafío importante, muy vinculado a cómo podemos lograr una agricultura mucho mejor establecida, con menores riesgos, que nos permita prevenir situaciones complicadas como las que acabamos de transitar en estas últimas semanas, con pérdidas realmente cuantiosas, altísimos estrés por sequía, radiación, temperaturas promedios históricas altísimas. Bueno, logramos preservar esa capacidad de los cultivos, mejorar el establecimiento de esos cultivos, sobre todo es muy notable, lo vamos a mostrar los casos analizados, estudiados ahora, sobre todo en maíz, la diferencia entre hoy poder gozar de un maíz con alto potencial de rendimiento o maíces que al lado se tuvieron que picar porque simplemente quedaron para forraje. Lo mismo el caso de soja, ¿no? Sojas con no aplicadas o aplicadas que bueno, hoy tienen un nivel de carga y un potencial que se están expresando con un nivel de aprovechamiento de las mejoras de condiciones que hubo post-estrés mucho mejor, habiendo sido tratadas y aplicadas adecuadamente. Entonces hay una serie de ventajas que tiene el dominio del material vinculadas a las prácticas agronómicas, vinculadas a las prácticas culturales que uno puede hacer. Lo importante es que es una herramienta que demuestra ser útil en distintos ambientes, en distintos cultivos, en distintas regiones, que sí nos permite superar con éxito situaciones de adversidad muy difíciles como las que hemos vivido, ¿no? Bueno, acá Mico Fo de vuelta en Mendoza, estamos en la zona de Valle de Uco, específicamente en lo que es Vista Flores, y un poco presentando a uno de los dueños y gerentes de acá de la firma agroquímica Vista Flores, que son los que hace 2 años empezaron a trabajar para proveer a toda su clientela de nuestros productos Fosfactiv y Arco Plus, donde ya llevamos 2 años en las pruebas de ajo y tomate industrial. Por lo tanto, bueno, creemos que la trayectoria que ellos tienen nos permite confiar y, bueno, ir llegando a todos los productores de distintas partes del país, apoyándolo con, como estamos haciendo también, con un ensayo en un acuerdo con el INTA de la consulta y, bueno, evaluando los resultados que están teniendo los productores que lo vienen usando hace 2 años. Así que dejo la palabra a Claudio para que haga su presentación de su comercio acá en la zona. Mi nombre es Claudio Roland, yo soy socio gerente de Agropecuaria Vista Flores, estamos acá en el Valle de Uco. Les quería comentar que hace un par de años empezamos a trabajar con la gente de Micofos, una serie de productos biológicos
que es una nueva tendencia en el mercado, lo cual disponemos de toda la línea de la empresa para los productores de acá del Valle de Uco. Hemos estado trabajando tanto en tomate como en ajo, que son uno de los cultivos principales de la zona, obteniendo muy buenos resultados. En consecuencia, esta campaña apostamos a que crezca la demanda y tengamos una buena comercialización del producto. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo. En nuestra ciudad está la concesionaria Orio Hermanos, que presenta sus nuevos modelos: el auto eléctrico fabricado en San Luis y unidades 0 kilómetros que llegaron a la concesionaria. Bueno, estamos frente al Tito Coradir, que es un vehículo 100% eléctrico, el cual recorre 100 kilómetros de distancia con una carga útil de 6 horas. La velocidad máxima es de 65 kilómetros por hora y trae de equipamiento levanta vidrio, cierre centralizado, cámara de retroceso y luces LED, como se puede ver. Con respecto a los colores, hay una gran variedad, tenemos blanco, negro, rosado, verde, amarillo, anaranjado, entre otros. Eso es a elección del cliente. ¿Dónde se fabrica, Santiago? Se fabrica en San Luis y el vehículo tiene una demora de 120 días, el cual al momento de hacer el boleto se entrega una parte del 25% del valor para el concepto de seña. Carlos Orio, bienvenido a Solo Campo. Llegaron nuevos vehículos a la concesionaria en San Genaro. Sí, efectivamente. Estos días se pudo nacionalizar algunas unidades de Southwest Mitsubishi. Es un SUV muy equipado, con una relación precio-producto sorprendente. Este Southwest Mitsubishi tiene un motor 1.5 turbo, con caja CVT de 8 velocidades, techo de cristal, tapizado de cuero, luces diurnas de LED. Viene con llantas 18, un montón de asistencia a la conducción y realmente está divino. Es muy deportivo, es joven, es ágil, ideal para la ruta y para la ciudad, y tiene un precio promocional que, con el dólar de Banco Nación, hoy por hoy a 111 pesos, sale venta al público a 4.850.000 pesos. La verdad, un excelente precio. Quédese con nosotros. En instantes volvemos con más Solo Campo. Campo Limpio. Recuperamos envases vacíos de fitosanitarios en el campo argentino. Junto a este emprendimiento, en Entre Ríos, Dacer Agro, Centro de Almacenamiento Victoria. Hoy vamos a hacer una torta con la receta con la que gané. Que gané. Ustedes ya saben. Para comenzar, batimos los huevos con el azúcar. Muy importante regular la velocidad para no salpicar todo. Ahora vamos a agregar la harina de a poco. Horneamos a 180 grados en horno bien precalentado. Ya con los bizcochuelos horneados, vamos a decorar. Ponete en modo like. Lo hiciste con tus propias manos y usaste la mejor materia prima. Harina Federación. Todo lo que está bien se hace en casa. Laboratorio Micofos. Recupere y mejore el suelo de su campo. Laboratorio Micofos. Más de 25 años en el desarrollo de fertilizantes biológicos. Fuerza de un líder. En Nova agregamos valor a nuestros productos con investigación, desarrollo y nuevas tecnologías. Potenciamos el rendimiento protegiendo a cada planta. En Nova sumamos calidad a tus cultivos.
Grupo Criolani, representante oficial Case, JCB, Michelin, Mainero y Crucianelli. Más de 15 años líderes en ventas. Totoras, Marco Juárez, Venado Tuerto. Summit Agro te invita a entrar a una nueva dimensión en control de malezas difíciles. Presentamos FIRS, la más completa solución para malezas resistentes con el mejor perfil ecotoxicológico. FIRS, de Summit Agro, tecnología japonesa líder, hoy más líder que nunca. Hace 10 años nacía MacroSeed, entendiendo que todo grano que llega al puerto comienza desde una buena semilla. Somos Louis Dreyfus Company. Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo. Estamos en el campo líder Nidera de Cañada de Gómez. Ingeniero Luis Cardinale, del departamento Autógamas de Nidera, gracias por la invitación, Luis, y bueno, contanos un poco la propuesta de Nidera en este campo líder. Bueno, gracias a vos, Gastón, por la nota. En este campo líder que lleva a cabo BTV acá en la localidad de Cañada de Gómez, lo que vamos a mostrar son unos nuevos lanzamientos en lo que es variedades de soja, y un poco vamos a hablar del posicionamiento y la recomendación según los distintos tipos de ambientes que podemos encontrar en el abanico de productores. Exactamente. Hablanos de la soja, qué productos para esta región, hablamos de zona Cañada de Gómez, Marco Juárez. Sí, generalmente acá zona núcleo sojera, lo que tenemos desde Nidera para presentar, estamos desde un grupo 3 largo, como es NS3821 con tecnología STS para el control de malezas. Después tenemos NS4642 STS también para el control de malezas, que ese es un nuevo lanzamiento que va a reemplazar a todo lo que es 4309, que es una soja muy impuesta en una gran cantidad de ambientes acá de la región. Y después tenemos NS4621 IPRO STS, que ya estamos hablando de tecnología iPro R2 Pro. Y luego tenemos una variedad que es 5028 STS, que ya es una variedad que ya se viene sembrando en la zona. Y bueno, por último, lo que es NS5030, que también es una variedad iPro STS. Y un poco para estar a tono con lo que son los nuevos lanzamientos, las nuevas tecnologías, vamos a hablar de todo lo que es el sistema Enlist, que nos da la posibilidad de controlar malezas, que hoy son malezas resistentes a lo que es glifosato y herbicidas del tipo ALS. Ahí tenemos una variedad que la tenemos sembrada acá en los ensayos, que es 4941 Enlist STS. Un año que las lluvias llegaron tarde, pero por lo menos para la soja le llegaron. Sí, la verdad que es un año niña, con mucha falta de humedad acá en el campo donde estamos. Lo que fue diciembre, estamos hablando de apenas 50 milímetros en todo el mes de diciembre. Los cultivos de soja, bueno, ya el productor trató de no adelantar mucho las fechas de siembra para esquivar un poco a esa demanda ambiental que tenemos por altas temperaturas y en lo que es la primer quincena de enero. Gracias a Dios, a mediados de enero tuvimos recarga, recupero de lluvias, pero bueno, ahora estamos viendo que de nuevo se puso mezquino el tiempo y eso se está haciendo sentir, ¿no?, en soja. ¿Problemáticas de esta campaña que han visto ustedes recortando los lotes? No, básicamente lo que estamos viendo es este tema de la poca falta de humedad. O sea, los cultivos están al límite, hay casos que están en marchitez, y eso de cara a la campaña es lo que hoy más preocupa al productor, ¿no? Exactamente. Luis, tenés un panorama un poco más amplio, hablamos de la zona núcleo, si tenemos que ir a provincia de Córdoba, provincia de Entre Ríos, norte de Santa Fe o Buenos Aires, ¿qué nos podés contar?
Sí, en realidad lo que es la seca es generalizada. O sea, tenemos Entre Ríos está muy complicado. Estuvimos allá con unas reuniones que hicimos a campo justamente la semana pasada. Estuvimos allá en la zona de Paraná y bueno, también se sentía mucho lo que es la falta de agua en lo que es, por ejemplo, más hacia el centro de Santa Fe. También ahí lo que se perdió es mucha área del cultivo, porque no faltó mucho el agua en el momento de la implantación. Y bueno, ahí lo que se perdió por rodales, ya directamente no hemos perdido superficie de siembra en los lotes, ¿no? Aparte se recuperó, pero bueno, ahí ya tenemos uno de los componentes del rendimiento, que es el número de plantas por metro cuadrado, ya ahí vamos a tener faltantes por rodales, ¿no? ¿Cuál es la tendencia a la hora de hablar de genética en soja? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el techo de la oleaginosa en el país? Bueno, todos los semilleros siempre estamos trabajando en lo que es selección de nuevos materiales. Hoy por hoy siempre queremos estar a la vanguardia en lo que es rendimiento. O sea, desde Nidera, como te comentamos, estamos lanzando esta 4642 STS, que es una variedad de altísimo rendimiento que supera a esta variedad que te comentaba, 4309, que ya estaba muy impuesta en una gran cantidad de ambientes, en una gran zona de adaptación. Por una soja muy plástica, bueno, con este nuevo lanzamiento la hemos superado. Y después, bueno, también estamos trabajando en todas las herramientas que le vienen bien al productor, como son estas sojas en este momento con la tecnología Enlist, y también estamos trabajando, bueno, con otras tecnologías nuevas que se pueden venir más adelante, ¿no? Bueno, estamos acá en Vista Flores, Mendoza, nuevamente en la chacra de Hugo Sánchez, quien conocí a través del INTA La Consulta en una charla. Y bueno, le interesó el producto de Micofos, tanto el Fosfactí como el Arco Plus, y se decidió a usarlo en el cultivo de tomate que tenemos acá atrás. Y lo importante de esto es que apostó y ya lo pudo evaluar y notar la diferencia. Así que para mí lo más importante es que él, como productor, le pueda transmitir a sus colegas, a los productores, la eficiencia de trabajar con productos biológicos, naturales y que ayudan al suelo. Sí, buenas tardes. Mirá, yo conocí al ingeniero ahí en el INTA y decidí, él me contó cómo eran sus agroquímicos que tenía él para la venta, entonces me dice que tengo mucha raíz y bueno, decidí probar con unos dos paquetes de él. Y bueno, probamos con el producto y se ve el tamaño, el amplio de los plantines. Imagínense que acá tenemos un cuaje de 4, 5, 6, 7, 8 plantitas que ya vienen. O sea, quiere decir que está rindiendo el producto. Y aprovechamos después tener un efecto foliar que la misma empresa nos brindó, que se nota que sigue cuajando esta planta. Tiene un buen vigor, tiene un buen color, buen semblante, y esto es todo tradicional, no es nada ciego por goteo. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Worms, insumos orgánicos para el sector agropecuario. Worms, conciencia natural. Te equipamos con tecnología y construimos futuro. Te brindamos confianza y construimos trayectoria. Sumamos solidez, innovación y cercanía y construimos tu Metalfor. Metalfor, el valor de estar cerca. Grupo Orígenes, asesoramiento de empresas agropecuarias, brindando un servicio integral y acompañando a las gerencias de negocios, logrando la mayor eficiencia y rentabilidad en todos los puntos de la producción agropecuaria.
distribuidor oficial de Precision Plating, sucursal Las Parejas. La mejor tecnología en siembra de precisión. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Disfruta de todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito. 30% de ahorro en Pedidos Ya. 20% de ahorro en veterinarias, en desayunos, en peluquerías y en viveros. Hasta 15% de ahorro en indumentaria. Y hasta 15% y tres cuotas sin interés en los mejores supermercados. Conocé más en bancosantafe.com.ar. Amigos productores, hasta aquí hemos llegado con el Solo Campo de hoy. Le hemos presentado este programa desde nuestro complejo en San Genaro, provincia de Santa Fe. En 7 días nos reencontramos. Muchísimas gracias. Hasta entonces.